La gracia y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Soy Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, vicario episcopal de Santo Domingo Oeste. Comparto con ustedes aquellas frases de la Virgen María en el Evangelio. María no es una mujer de grandes discursos, pero sí nos ha dejado frases puntuales que nos ayudan a nosotros en nuestro caminar como cristianos y como discípulos del Señor. La primera frase la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, versículo 34. Ante ese momento tan emocionante, tan importante en la vida de ella y así de toda la historia de la salvación, donde el ángel Gabriel le anuncia que ya ha sido la favorecida para ser la madre del Señor, después de escuchar atentamente estas palabras y este mensaje del ángel, le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, ¿cómo voy a ser madre si no convivo con ningún hombre? El ángel le da la respuesta. Sin embargo, esta pregunta de la Virgen María pone delante a una mujer que tiene conciencia de su dignidad como persona, como hija de Dios, como parte del pueblo santo de Dios. No podía ella unirse a ningún hombre así de una manera fuera de lo que es lo establecido religiosamente. Ella tenía conciencia de que debía dar ese paso con entera conciencia, con mucha responsabilidad. Y por eso, estando comprometida con José, no podía ahora venir y presentarse a él con un embarazo que José no sabía de dónde venía y mucho menos él tuviese conciencia de que fuera de él. Entonces, esto implica que María sabía muy bien, esperaba muy bien como parte del pueblo de Israel, el cumplimiento de las promesas. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Cómo lo haría ese Dios Yahvé que le había escogido? Ella no sabía, ahora se enteraba que ella había sido la favorecida. Por lo tanto, ella quiere entregarle al Señor toda su pureza, toda su integridad y todo su ser. Ejemplo para nosotros también en nuestra sociedad de hoy de cómo debemos vivir nuestra integridad como personas y como creyente. Que la Virgen María pues nos acompañe y nos dé siempre su fuerza a todos para que seamos íntegros como ella y podamos así ofrecer nuestros cuerpos como hostia viva, santa e inmaculada al Señor. Le imparto pues mi bendición cordial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.